Y las autoridades judiciales buscan a estos tres sujetos que son sospechosos de cometer un asalto dentro de una veterinaria en Curridabat. Tal y como se observa, uno de los sujetos venía escondido en la cajuela del automóvil y levantó la tapa para salir y atacar el comercio. Los hombres habrían sometido al guarda de seguridad para sustraer la caja fuerte del local. Aquí lo vemos nuevamente, simulan traer algo entre sus manos y en ese momento es donde los otros dos sujetos del vehículo salen. Si usted logra reconocer a alguno de ellos, puede contactar al Centro de Información Confidencial del OIJ. Claramente se ve además la placa del vehículo, un Suzuki, y ahí se ve también la placa. Por si usted logra saber de quiénes se tratan, por favor comuníquelo al 800-8000-645 o al WhatsApp 88-00-0645. Recuerde que la información que usted brinde es confidencial. Y hay que recordar que hay que tener mucho cuidado con esto, porque algunas veces los ladrones o roban el vehículo con el que van a cometer el asalto o incluso le ponen otro número de placa, ¿verdad? Y la gente suele nada más revisar allí en el registro de la propiedad y empezar a decir, este es el ladrón, obviamente el dueño registral de esa matrícula. Hay que tener cuidado. Obviamente las autoridades también tuvieron acceso al número. Y bueno, si están buscando a los responsables, tendría que ser porque todavía no han llegado allí, por lo menos con el número de placa, a hacer la conexión. En este caso, los dos sujetos que llevan las cajas son fácil de identificar, ¿verdad? No resulta tan complicado. Este sí es más difícil. El que viene más escondido es el que estaba más camuflado, escondido en esa, ¿cómo se llama? Ese buzo. Con esa sudadera. Pero estos dos sujetos sí, ojalá la gente lo reporte, 808-645 o al WhatsApp 880-0645.